Esto ya va cogiendo forma. Porque no lo podéis oler, pero... Nuestras habichuelas. Vamos a necesitar nuestra olla. Habichuelas que están puestas previamente en agua para que estén más blandas. Patatas en trozos grandes. Un tomate, unas hojas de laurel. Dos dientes de ajo, dos zanahorias, una cebolla. Yo la cebolla y el tomate no lo hago en trozos porque no me gusta encontrarme ni la zanahoria ni la calabaza, que es el otro ingrediente. Dos trocitos de calabaza y vamos a hacerlas con chorizo. Vamos a hacer dos chorizos, no más grandes por lo mismo. Un poquito de pimentón dulce, sal y aceite. Chorro de aceite y sal. Echamos las habichuelas, cebolla, zanahoria, calabaza, tomate, rotos dientes de ajo, laurel, chorizo y patata. Puesto el agua, un poquito más de 1 litro. Que se cubra todos los alimentos. Veis que el tomate está a punto de cubrirse. Se cubran casi todos. Echamos un poquito de pimentón dulce. Y un poquito de colorante. Lo dejamos ahí. Esperamos que empiece a hervir. Hervir. Si no las queremos muy fuertes, lo que vamos a hacer es con una cuchara quitar la espuma que va soltando las habichuelas para que nos hagan más ligerita y la vamos apartando. Una hora y media más o menos. Este es el aspecto. Así que si os ha gustado, darle a like y suscribiros al canal, que pronto habrá más recetas primerizas. ¡Que aproveche!